Hello bikers, hola moteros y moteras. Pues resulta que yo debería de estar ahora mismo grabando el tutorial de limpieza del carburador de la Daelim de iStar. Pero se me ha estropeado el compresor. Y bueno, no es que sea estrictamente necesario un compresor para limpiar el carburador, pero siempre queda un poquito mejor. Y entonces, bueno, a mí personalmente me interesaba haberlo usado. Así que lo he abierto para ver qué le pasaba y digo, vaya, pues... digamos, buena suerte. Se me ha roto solamente lo que es la correa. Bueno, era buena suerte en principio, porque me he puesto a mirar por un montón de sitios y esta correa no la encuentro por ninguna parte. Así es que he pensado que, bueno, pues nada, ha llegado el momento de cambiarlo por otro. De todas formas, este tipo de compresor que es así chiquitito no suelen salir muy caros. Serán unos ciento y pico de euros más o menos. Pero antes de eso... me he acordado de una cosa. Mi mujer dice que guardo mucha porquería. Bueno, no lo dice exactamente con esas palabras, mejor no las repito aquí. Y entonces me he acordado que tenía pieza de un aire acondicionado que se estropeó. Por aquí tengo un montón de cosillas. En fin, tornillos, cables y algún que otro dispositivo de unas cosas y otras. Pero principalmente lo que más me interesa de todo esto es este compresor, el motorcito este, el condensador, algo de cables, en fin. Y pues voy a experimentar, a ver si puedo montar esto encima del calderín del compresor. ¿Qué me da resultado? Pues mira, pues una segunda vida que le doy al compresor y estas partes que reciclo. Que en fin, pues no dejaba de ser un poco como basura, pero basura servible. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser desmontar todo esto de aquí, para ver qué posibilidades reales tengo de poder acoplar el motor del aire acondicionado aquí encima. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts, dehydrated. Bueno, pues esto es lo que ha quedado. Yo creo que en principio quizá no tenga muy mala pinta de poder montar aquí de alguna manera el otro motor aquí en el medio. A ver qué tal me cuadran los tubos y las cosas para poder meter las entradas, las salidas y todo ese tema. Bueno, está claro que directamente no lo puedo poner porque ni asientan ni coinciden las cogidas ni nada. Le voy a tener que hacer una plataforma sobre la que irá montado esto y la plataforma cogido aquí. De alguna forma habrá que acoplarlo para darle un poquito de más altura porque también el culo aquí no apoya bien. Con eso lo aislamos un poquito para que también haga menos ruido y todas las cosas con una goma. Y pienso yo, vamos. Y pondré una plataforma que vaya cogida aquí y a su vez esto cogido a la plataforma. Bueno, y me he traído el motor, unos cuantos cables, el condensador, esto que es la protección térmica o una llave térmica, porque vamos a probar el motor. Porque si no funciona el motor compresor, pues para nada vamos a formar toda esta fiesta. Aquí las conexiones las tenemos bastante sencillas porque vienen marcadas en esta gomita. Tenemos aquí la conexión del común, esta es la bobina de arranque y esta es la bobina de trabajo, ¿vale?
Viene aquí puesto en esta goma y también esto trae esta especie de tapadera, ¿vale? Ahí, y también viene marcado aquí. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, nuestro compresor que tengamos, lo que hayamos conseguido de Guace o nos lo han dado, o, en fin, o lo teníamos guardado, pero no conserva esta gomita o la tapadera? Bueno, pues vamos a hacer una sencilla prueba con el tester para midiendo aquí en esta puntita para averiguar cuál es cada borne. Bueno, vamos a dejar el motocompresor en una posición fija, ¿vale? No lo vamos a andar girando porque entonces nos podemos marear. Entonces, esta misma posición de los bornes la vamos a dibujar en un papel para que nos quede la cosa bien clarita. Vamos a poner el de arriba, este de aquí de la izquierda y este de la derecha. Bueno, y vamos a hacer mediciones de resistencia. Luego entonces ponemos el tester para medir resistencia. Ahí no se ve gran cosa. Así. Bueno, parece que se ve un poquito mejor. Vamos a medir en cualquiera de ellos, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí con este de aquí. Bueno, que se vea. O este de aquí con este de aquí. 3,3, ¿vale? Y apuntamos aquí. 3,3. Vamos a medir ahora este con este otro. 2,9. 2,9. 2,9. Bien. Y por último, entre estos dos, que son estos dos de aquí. Seis con uno. Vale, apuntamos 6,1. Bueno, pues entonces hay que saber que el común, ¿vale?, es el contrario. El contrario de la cantidad más alta, que en este caso es 6,1. Luego entonces el común es este, que es este de arriba. Coincide con lo que pone en la goma. Por otro lado, el valor más alto, que era este de aquí, 3,3, ese corresponde con la bobina de arranque. El arranque es el valor más alto, que es este. Ponemos aquí start o la A de arranque, como lo queramos denominar. Y entonces el otro ya va a ser el de trabajo, ¿vale? Que es el de trabajo o run. Entonces el de trabajo es la bobina que nos dé la menor cantidad. Y ahora, para saber si eléctricamente está correcto, habría que sumar el valor de la bobina de arranque y la de trabajo, y nos tiene que dar prácticamente la del común, ¿vale? Así que tenemos 3,3 y 2,9, 9 y 3, 12, me llevo una, 3 y 3, 6, 6,2, y aquí tenemos 6,1. Como está dentro de la tolerancia, eléctricamente este motocompresor está correcto. Acabamos de ver que eléctricamente está perfecto. Ahora vamos a ver si mecánicamente también lo está. Voy a hacer las conexiones oportunas y comprobar si funciona correctamente. Vais a ver, es muy sencillo. Vamos a empezar por el primer punto de línea o fase, que va aquí al común. Ponemos un cablecito aquí. Este podría ir directamente ya a lo que es la línea, pero no obstante lo voy a hacer como después va a ir montado, que va a ser intercalándole la llave térmica. Lo conectamos a este punto, y de esta parte que trae ya fija aquí soldada es lo que va después ya un cable a la línea. Bien, de hecho voy a dejar ya metido aquí un cablecito. Esto es todo improvisado, ¿vale? Me he medido antes y esto me entraba aquí más o menos bien, ¿vale? Esto lo quería a la línea, que ya lo vamos a poner también
aquí en una ficha. A ver. Vale, ahí está. Primer punto. Segundo punto. Un cablecito cualquiera. El código de colores no lo voy a respetar. La verdad que tampoco sé muy bien cómo debería de ir. Pero da igual. Lo que sí hay que tener claro es dónde va cada cosa. Voy a coger este cable rojo a la bobina de arranque, ¿vale? Vale. De la bobina de arranque, que es el rojo, me va al condensador, a cualquiera de estos dos grupos de conectores. Indistintamente lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí. Y lo dejamos así. El siguiente, voy a coger por ejemplo el negro y lo llevamos a la bobina de trabajo. Ahí, cogemos el negro, la otra parte del negro, y va en la otra parte contraria al otro grupo, distinto al que está la de arranque. Por ejemplo, pues aquí. Ahí está. Bueno, voy a poner mirando para el otro contrario. Ahí. ¿Vale? ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría, por ejemplo, la otra parte de la línea, el neutro. El neutro, vamos a coger otro cablecito y lo vamos a poner junto al... aquí en donde está el condensador, donde está la bobina conectada a la bobina de trabajo, que es este negro, ¿vale? De modo que en el condensador tenemos la bobina de arranque aquí sola y después junto tenemos la de trabajo y el neutro, que va, el neutro va también al cable donde está también la otra línea, ¿vale? La fase. Lo metemos ahí. Todo esto es improvisado, pero bueno, pues ya en el montaje en el motor va a ir igual. Lo que pasa es que, hombre, mejor puesto. Y esto lo tengo conectado a una clavijita, ¿vale? Bueno, pues ya no me queda nada más que conectar. Sobre aquí algunos cables, estos no son de nada. Este llave térmica va apoyada aquí, cogida con la tapadera, ¿vale? Ahora pues no hace falta, de momento va a estar suelta y nada más, simplemente para ver que no corta. Y enchufamos, no le voy a poner interruptor, sino que directamente lo voy a conectar aquí a un enchufito, ¿vale? Sí, se ve todo bien, más o menos, vale. Pues ahí está, vamos allá. Ruido hace. Ahora tenemos por esta parte de aquí, este es el circuito de baja, por aquí por donde toma el aire, vale, que está el tubo en esta parte, ¿ves? Ahí se ve cómo aspira, o sea que está trabajando. Y por esta parte de arriba, por el digamos por el depósito grande, es por el que tiene la salida del aire. Tapamos. También acumula aquí presión, de modo que el motor va perfectamente, está correcto para poderlo montar encima del calderín. Oh.
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Bueno, pues aquí está el esperpento. Es feo de narices, por no decir otra cosa. Pero bueno, mientras mete el avión, vale. Ya he hecho yo la prueba de fuego, ¿vale? Aquí la vamos a poner para el público. Me ha salido un ruidito. Eso es como una vibración. Algo está tocando ahí en la parte del calderín. Y tiene como esa especie de ruidito. Cuestión de insonorizar esa parte. Por lo demás, estupendamente. Sí que es un poquito lento para cargar. Le cuesta un poquito de ir arrancando, pero vamos, que funciona. Pues ya solo queda ponerle el sello de calidad. Ahí. Y el de la ITV. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Así que hasta el próximo vídeo. Bye bikers, adiós materos y materas. V para todos y hasta el próximo vídeo.